Hay muchas obras y también hemos acentuado nuestra preocupación en todo lo que son veredas, bicisendas, sendas deportivas. Terminamos de finalizar más de 500 metros allá en Florida, en una senda deportiva. Y ahora nos estamos abocando a más de 800 metros de lo que es la vereda Juan B. Justo. Si vamos de norte a sur, a mano derecha, estamos haciendo toda la vereda nueva. Es un lugar que se camina mucho, es un lugar donde también hay muchas paradas de colectivo y era necesario cambiarla. Y estamos haciendo una especie de vereda con peinado de cemento y que en el medio va todo lo que es la loseta para no videntes. Sacamos todo lo que son cazuelas, toda la parte verde la vamos a hacer hacia adentro de la vereda, o sea, hacia adentro de lo que es la parte del ferrocarril. Y va a quedar muy vistosa, pero sobre todo caminable, porque es un lugar justamente de que se camina, no solamente para tomar el colectivo, sino también para una cuestión de deportes y para hacer todo el corredor verde que tiene la ciudad a la vera del ferrocarril. ¿Se va a colocar un mobiliario para que la gente se siente, por ejemplo? Sí, vamos a reformar lo que está, o sea, sacar lo que está viejo, poner mobiliario nuevo. Y estamos buscando la posibilidad de enarenar, de ponerlo con ladrillos vistos a lo que son los dos kioscos y paradas que hay en ese lugar para no demolerlo y hacer algo más vistoso. Hay uno que no está funcionando. ¿Se lo va a remodelar primero? Primero lo vamos a remodelar, después vamos a ver si lo ponemos a licitar o vemos qué otra funcionalidad le podemos llegar a hacer. ¿El otro tramo será otra etapa, digo, desde calle Chile hacia el sur? No, no, no es otra, o sea, es una etapa que va a continuar. Entonces, nosotros vamos a terminar llegando hasta San Martín, o 28 de julio, si se quiere. Vamos a hacer de punta a punta. Por ahora está este primer tramo. Sí, por ahora llegamos hasta Chile, terminamos y continuamos. O sea, no, no hay un parate, está toda licitada la obra.